Como ya vieron en el título, hoy les voy a estar mostrando mi rutina de cómo me peino, desde que me levanto, me baño, qué productos uso, cómo es mi corte, mejor dicho, todo sobre mi cabello. Así que si quieren entretenerse, ver cómo lo hago y por qué no aprender una que otra cosilla, quédate y sigue viendo el video. Ok amigos, rápidamente les cuento que este es mi primer video sobre cabello y estoy nervioso porque nunca he hecho algo así. Y cabe recalcar que no soy experto y no siento que el tema del cabello sea uno donde yo sienta que tenga mucha habilidad y pues quizá hasta algunas cosillas las haga mal. Este es un video que ustedes me han pedido muchísimo, tantas veces que pues bueno, aquí se los traigo. Y yo sé que van a haber comentarios diciendo que qué onda con mi cabello, que por qué me peino así, que ya está pasado de moda. Amigos, tranquilos, relájense, mientras me guste a mí y yo me sienta cómodo, lo demás sale sobrando. Pero bueno, una vez dicho esto, este video lo dividí en tres partes para que no se me pasara nada. Y ahora sí, como todos los días empiezan desde que me levanto. Ok amigos, así es como se ve mi cabello una vez que salgo de bañarme. Tengo que decirles que para la secada no me gusta para nada utilizar secadora. Prefiero mil veces que se seque solito naturalmente y pues aparte de ahí nos ahorramos unos cuantos minutillos. Lo que sí tengo que decirles que hago es que ya le agarré esa maña como desde hace unos 5 meses, hagan de cuenta que tengo haciendo eso, que es así mojado amigos, peinarlo hacia la dirección donde yo me peino, que es hacia la izquierda. Y esto conforme pase el tiempo, pues obviamente se va a secar y se va a quedar así. Y me es un poquito más fácil peinarlo. Ahí como pueden ver, pues ya va más o menos ahí agarrando la forma. Cuando lo hago esto fuera de cámara, pues aprovecho para ponerme crema, desodorante, para vestirme. Como lo estoy grabando aquí enfrente es un poquito difícil y todavía está mojado. Así que voy a contarles lo siguiente, porque considero que sí es necesario que lo sepan. Por si alguno de ustedes se identifica con las características, pues sepa cómo tratarlo, cómo peinar su cabello. Mi tipo de cabello, amigos, yo siempre he dicho que tengo un amor-odio con él. Es una de las cosas que se los juro que más me gusta y siento que me definen, bueno, que me identifica más bien. Pero se los juro que hay días donde mi cabello amanece y dice, hoy me voy a ver chidote. Y hay otras donde dice, hoy me voy a ver de la verga. Pero bueno, mi tipo de cabello está entre lo ondulado y lo lacio. Y cuando se seca, amigos, es súper esponjado. Muchos de ustedes cuando me ven en Instagram, que a veces salgo de bañarme, me preguntan que cómo logro tener ese volumen. Y es completamente por lo mismo, por lo esponjado. Y por último, tengo muchísimo cabello y también súper grueso. Entonces todo esto en conjunto como que no va de la mano. Se los juro que me gustaría muchísimo, por ejemplo, salir de bañarme, que el cabello se me seque y ya simplemente peinarlo así, sin hacerle nada, sin ponerme productos, ni calor, ni nada. Pero no puedo hacer eso, amigos, porque yo me lo dejo secar y el cabello se me hace así. Entonces, sí o sí me tengo que peinar porque si no me veo como descuidado o sucio y pues no me gusta para nada eso. Ya pasaron entre unos 5 a 10 minutos. El cabello ya está más o menos seco, pero también todavía está un poquito húmedo. Entonces, amigos, ahora sí llegó el momento de presentarles a mi mejor amiga. A ella la conocí en la universidad y créanme que desde allí nos hemos vuelto inseparables. Con ustedes, amigos, prepárense para conocer a la plancha. Yo sé que algunos de ustedes ya más o menos sabían que sí me planchaba el cabello y otros que ni se lo imaginaban hasta apenas ahorita. Pero como ya les mencioné anteriormente, mi tipo de cabello es ondulado. Entonces, para este peinado que yo uso, la verdad es que no me funcionaba para nada. Me acuerdo perfectamente que yo me enojaba muchísimo porque el peinador no me duraba nada. Yo pensaba que entre más producto usara, pues más me iba a durar. Y estaba en todo lo contrario. Obviamente el cabello pesaba más y se caía más rápido. El peinado no me duraba. Hasta que me dijeron, ¿y por qué no te planchas el cabello? Y me acuerdo súper bien que ese día llegué, agarré la plancha, me peiné. Amigos, era lo que yo había buscado, se los juro que siempre. Entonces, esta plancha era de mi hermana y luego se la pasó a mi mamá y de ella yo me la robé. Ha salido súper buena en el tiempo que la he usado, pues ya tiene como unos 5 años. Calienta súper bien, alace súper bien. Pero pues bueno amigos, ya que conocen la historia,
Voy a conectarla para empezar a peinarnos. Ya que la tengo conectada, voy a esperar un poquito más a que se caliente. Y ahora sí vamos a empezar. Como ya les dije anteriormente, no soy experto. Siento que el cabello no es una de las cosas que más se me dé. Yo me peino nada más ahí como Dios me da a entender. Lo que yo hago, amigos, simplemente es pasar la plancha por las puntas. Oy, oy, oy. De medios a puntas. Por ejemplo, en esta parte no sé si pueden ver, pero el cabello se me hace mucho así. Entonces lo que yo hago es quitarle un poquito esa curvatura. O sea, que sigue estando, pero no tan marcadote. Ahorita todos los expertos en cabello, yo creo que han de estar. Igualmente en las partes de atrás lo que hago es como así. Después de darle la primera pasada con la plancha, me gusta como que empezar a jugar un poquito con el cabello, a darle forma para que no quede como que tan así paradote, tan laciesote. No sé si esto está bien así hacerle el cabello, amigos. Una disculpa. Y en la segunda pasada solamente agarro uno que otro mechoncillo y lo hago así como que churrito. Y luego lo paso para que se dé un poquito más de textura y no quede el pelo tan así. Y ya por último, para terminar con el trabajo de la plancha, sigue una parte fundamental en el peinado. Y esa parte, amigos, yo no la hacía, sino que fue hasta en esta foto, que yo estaba tomando la foto y me daba el aire. Entonces el cabello se me acomodó de esa forma y me gustó. Y desde ahí decidí implementarla. Es la partecita del cuernito, del churrito, no sé cómo ustedes le quieran decir. Y simplemente lo que hago, amigos, es tomar un pedacito, un mechoncillo de esta parte. Y con la plancha, amigos, vamos a hacerle así. Lo agarramos y lo doblamos para acá. Y ahí está, amigos, así de fácil pues se logra ese chinito onduladillo. Ya terminamos con la plancha, fue en todo lo que nos ayudó. Y ahora sí vamos con el siguiente paso. Llegamos a los productos de cabello. Ya que, amigos, si hicimos un buen trabajo anteriormente con la plancha, el acera simplemente lo que va a hacer es fijar ese trabajo que ya hiciste. Yo hace unos meses les hice una reseña súper chiquita por mis historias de Instagram sobre esta pomada o esta cera. Y en base a mis gustos y necesidades, honestamente no me gustó para nada. Sí me daba una fijación, pero después de utilizar muchísimo producto, recibí muchos mensajes, tanto con cosas buenas, cosas malas, que opinaban lo mismo que yo. Otros diciéndome que a ellos sí les funcionó y que la amaban. Entonces había opiniones diferentes. Y en los mismos mensajes, amigos, ustedes me recomendaron mucho la de color azul, entonces pues lo mismo la compré. Y ya que la tengo conmigo, amigos, tengo que decirles que huele igualito a la otra, pero esta diferencia de la anterior es, hagan de cuenta, una textura como de cera, pero con gel. Es una textura que nunca había probado. Vamos a ver qué tal. Yo tengo mucha experiencia con ese tipo de productos. Cera, sprays, gel, mousse, de todo lo que ustedes se pueden imaginar. Mi peinado no me duraba, entonces yo probé muchos productos. Y ya sin tanto hablar, amigos, pues déjenme, ahora sí empiezo a peinarme. Voy a tomar algo así del producto, amigos. Vamos a ver qué tal nos va con eso. Si pienso que tengo que usar más, pues voy a utilizar más. Ok, al tacto, amigos. Volví a tomar más. ¿Por qué? Ok, bueno, ya me lo voy a llevar al cabello. Uf, ¿cómo la ven ustedes ahí? No sé si me gusta esto. No sé si van a poder ver ahí. Es una cera súper aceitosa. Esta cera no promete nada. O sea, no te dice cuánto. Bueno, no te voy a decir cuánto va a durar, pero no te dice el nivel de fijación, si es una fijación media, una fijación extrema, nada de eso. Esta es la primera vez que pruebo una cera que no es mate. Antes, obviamente, las mates pues te dejan el cabello sin brillo. Y lo que yo hacía era solamente rociar unas dos pasadas con spray. Y con eso, amigos, tenía. Dejen, voy a ver un poquito más de cerca en el espejo cómo se ve el cabello, el peinado. Ustedes lo están viendo ya, pero pues yo no puedo ver nada, entonces déjenme ir a ver qué rollo. Ya fui a verme, amigos, y curiosamente tengo que decirles que me gusta el acabado. Se los juro que en cuanto lo tuve en las manos, ustedes con otros productos, otras ceras, de volada sienten esa dificultad de manejarlo. Con este,
Le hice así y hagan de cuenta, desapareció. Y algo que me gusta mucho es texturizar el cabello. En alguna ocasión lo mencioné en un video y muchos se sacaron de onda preguntando qué era eso. Y como su nombre lo dice y valga la redundancia, es darle textura a tu cabello. Oiga, no les voy a negar que al principio sí me dio un poquito de vergüenza que me vieran sin peinar, porque nunca me habían visto así. No sé si soy solo yo o si ustedes también piensan lo mismo, pero siento que sí te cambia muchísimo la cara, tu aspecto, si estás peinadito. Les voy a poner un antes y un después para que ustedes ahí vean, pero yo soy fiel creyente de que sí. Y ya por último dejé el corte hasta el final, una vez que ya estuviera peinado para que ustedes pudieran verlo un poquito mejor. El corte que yo pido, amigos, es súper sencillo si ustedes se han dado cuenta. En la parte de abajo pido un degradado medio, entre medio y bajo, con la media y luego le sigue la 1 y ya. Y en la parte de arriba va dependiendo de qué tan largo lo tenga en ese momento. Si yo siento que ya es demasiado y no me va a poder peinar, pues sí le pido que me den una recortadilla, pero no pasa nunca de un dedo o medio dedo. De igual forma, si les da curiosidad, si quieren ver un poquito más a detalle cómo es que me corto el cabello, denle like a este video y dejen un comentario para yo saber que quieren verlo y pues grabarlo. Pero bueno, amigos, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si les gustó, me ayudan demasiado dándole like, suscribiéndose al canal y compartiendo este video. Por aquí les dejo mis redes sociales por si gustan ir a seguirme. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo video. Bye.